Gobierno del Estado se les da la más cordial bienvenida a esta entrega de títulos de propiedad del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad del Estado de Puebla. Preside este evento el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Damos la más cordial bienvenida al director general de Tenencia de la Tierra y Población, Lorenzo Martínez Benítez. Saludamos a la directora general del Instituto Registral y Catastral, Lisset Delfín Domínguez. Nos acompaña la comisionada coordinadora general del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla, Laura León López. La beneficiaria del municipio de Nealtican, Leticia Méndez Pérez. El coordinador de vinculación municipal del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en el Régimen de Propiedad Privada del Estado de Puebla, Gustavo Cabrera Sánchez. Asimismo, saludamos a los presidentes municipales de Acajete, Acatzingo, Cohuecan, Chiautzingo, Huejotzingo, San Jerónimo, Tecuanipan, San Jerónimo, Sayacatlán, San Salvador el Verde, Tecali de Herrera, Zapotitlán de Méndez, San Pablo Anicano, a los diferentes beneficiarios que hoy nos acompañan, así como a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Para dar inicio con el programa, escuchemos las palabras de bienvenida y explicación de motivos a cargo del director general de Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benítez. Muchas gracias. Con su permiso, señor gobernador. Buenas tardes. A nombre del licenciado Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado de Puebla, y de la Secretaría de Gobernación, y en nombre de todos y todas mis compañeras y colaboradores, damos la más cálida y cordial bienvenida a las 84 familias beneficiadas con la recepción de sus títulos de propiedad. Debo ser preciso, este programa fue impulsado por nuestro señor gobernador. Tenemos que puntualizar con propiedad, fue diseñado para beneficio de ustedes, para dar respuesta a un reclamo ante la falta de certeza jurídica en el régimen de propiedad privada. Por otra parte, doy la bienvenida a los presidentes municipales que hoy nos acompañan del interior del Estado. Honran al gobierno del Estado con su presencia. Bienvenidos, ediles. Saludo a la licenciada Lisset Delfín Domínguez, directora general del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, a quien saludo con afecto y aprecio por su participación en este programa. A los medios de comunicación, a los servidores públicos que en este acto nos acompañan y al público en general. Señor gobernador, hoy nos convoca la historia no para anunciar un proyecto, sino para dar respuesta y resultados, toda vez que su gobierno entrega 84 títulos de propiedad con eficacia y certeza jurídica a igual número de familias beneficiadas, que provienen de diversos municipios del Estado. De esta forma, se otorga seguridad jurídica. Estas familias desde ahora fortalecen su patrimonio y nunca más habrá una contienda entre ellas por falta de certeza jurídica. Este programa de su gobierno a la fecha ha entregado un promedio de 700 títulos de propiedad. De esta forma quedaron regularizados predios urbanos, suburbanos y rústicos a igual número de familias beneficiadas.
También se regularizaron predios destinados a servicios públicos en juntas auxiliares, inspectorías y en las propias alcaldías. Hoy recuerdo aquel 8 de noviembre del 2019, cuando en conferencia de prensa se dio a conocer a la ciudadanía el inicio de este programa. En esta fecha, ya con un marco legal, ahora se da respuesta y se aclara que seguiremos trabajando bajo sus indicaciones con intensidad, con dedicación y empeño, principios que usted nos transmite día a día por el resto de su gobierno. Por eso, informa usted que el próximo mes de octubre se entregará un tercer paquete de títulos de propiedad con un récord de aproximadamente 800 títulos a igual número de familias, y así seguiremos progresivamente. Este programa se ejecuta con los lineamientos establecidos por la ley para todos los poblanos y poblanas en los 217 municipios del estado, para toda la sociedad, sin distinción alguna, y redoblando esfuerzos para reivindicar el legítimo derecho humano a la propiedad, ello como un reconocimiento al trabajo honesto, al compromiso y al esfuerzo de la ciudadanía. Este reconocimiento se reflejó en el primer paquete de títulos de propiedad el pasado mes de septiembre de este año. Las personas beneficiadas que recibieron sus títulos abrazaron el programa, se sintieron orgullosas del mismo y desde ahí agradecieron su visión de gobierno. Señor gobernador, como usted lo ha sostenido en diversos actos públicos, generar el grado de felicidad y justicia social a la ciudadanía son principios que se deben privilegiar por parte del Estado. Por tanto, si este programa es generoso, es por su visión de dar respuesta y llevar justicia social a toda la ciudadanía hasta los lugares más apartados. Hasta ahí han estado mis compañeros pendientes de la ejecución del mismo. Por ello, en este acto nos sentimos orgullosos de que usted entregue de manera virtual 84 títulos de propiedad. Ello significa que hacer al bien y adelantarnos a atender de manera particular a las personas de escasos recursos es altamente satisfactorio. Por ello nos sentimos orgullosos, señor gobernador, de ser parte de su equipo, de contar con un extraordinario gobierno sensible a atender los reclamos de la sociedad. Juntos hacemos historia, juntos hacemos futuro. Muchísimas gracias. En este momento se procede a la entrega simbólica de 84 títulos de propiedad del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla, a cargo del Director General de Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benítez. De forma simbólica reciben del municipio de Cohuecan el beneficiario Celerino Martínez Martínez. Del municipio de San Salvador El Verde, Antonio Fernández Cepeda. Del municipio de Nealtican, la beneficiaria Leticia Méndez Pérez. De esta manera se ha realizado esta entrega simbólica. Fuerte el aplauso para los beneficiarios. A continuación, escuchemos las palabras de la beneficiaria del municipio de Nealtica, Leticia Méndez Pérez. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Saludo con afecto al señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, al doctor Lorenzo Martínez Benítez, director general de la Tenencia de la Tierra y Población, y autoridades aquí presentes.
Es para mí un honor presentar a todos, representar a todos los que somos beneficiados del programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada del Estado de Puebla. Me gustaría agradecer este gran apoyo del Gobierno del Estado, el que hoy podamos tener en nuestras manos un documento que nos ampare, que nos dé seguridad y certeza jurídica como dueños de un pedazo de tierra. Mi nombre es Leticia Méndez Pérez, soy originaria del municipio de Nealtican. Tengo 3 hijos y, como muchos mexicanos, una vez tuve que emigrar de mi país para poder hacerme de un patrimonio. Sin embargo, al no tener ningún documento que me acredite como legítima dueña de mi terreno, vivía con la incertidumbre de que mi esfuerzo fuera en vano y no poder dejarle nada a mis hijos. Hoy, gracias a usted, señor gobernador, esa inseguridad y miedo se termina con el título de mi propiedad en mano. A nombre de todas y todos los beneficiarios, doy gracias por implementar este tipo de programas que benefician a la gente que más lo necesita, al equipo de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población y al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, así como a los encargados del programa en los ayuntamientos. Muchas gracias por el trámite, que fue sencillo, fue rápido y al alcance de mis bolsillos. Me brindaron muchas facilidades y siempre fueron muy amables conmigo, algo que si hubiera promovido un juicio no hubiera tenido la posibilidad de hacer. Gracias una vez más, señor gobernador, por este apoyo. Estoy segura que habrá muchísimas poblanas y poblanos beneficiados sin problemas de despojo. A nombre de los beneficiarios y de mi familia, gracias. Señoras y señores, en este momento escuchemos con atención el mensaje que dirige a todos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Gracias. Los saludo a todos desde el lugar donde están llevando de manera física este evento, que es la sede del Instituto Estatal. Desde el Instituto Poblano de la Juventud, perdón. A ver, que no me repitan. A ver, arreglen eso, por favor. A ver, nuevamente, los saludo allá a todos los que están presentes en el Instituto Poblano de la Juventud. Saludo al director de Tenencia de la Tierra, el doctor Lorenzo Martínez Benítez, a los beneficiarios, de quienes hoy reciben títulos de propiedad, a la directora del Instituto Registral y Catastral del Estado, Liz Delfín, y a todos quienes están allá. Decirles que celebro que nuevamente se haga una segunda entrega de estos títulos de propiedad, que es una política pública muy sobresaliente, que fue implementada aquí en Puebla con una nueva ley y con una infraestructura institucional que ahí se está conformando todavía y que pronto con el perfeccionamiento de esa infraestructura se podrán emitir cientos y miles de títulos de propiedad para regularizar predios rústicos, urbanos y suburbanos. Entonces, es de verdad que sí resolver problemas ancestrales para quienes han vivido así, en la incertidumbre legal con sus propiedades y que han sido objeto de promesas, de
a veces hasta manipulaciones de parte de personas. Pero este gobierno se acerca a la gente, no condiciona nada, nadie les pidió nada a cambio de lo que ustedes están recibiendo y no les se les pidió también un compromiso político, sino que es el cumplimiento de una obligación ética y moral del gobierno frente a la población, frente al pueblo que tiene a su cargo. Entonces, yo solamente les digo, vamos a seguir avanzando con mucho esfuerzo. Y a quienes hoy tienen sus títulos, bueno, pues seguramente ustedes podrán tener una estabilidad emotiva frente a su casita, sus terrenos, para que podamos tener mayor certidumbre de lo que es nuestro para el futuro de nosotros. Gracias, los saludo desde acá, los felicito y felicito a los servidores públicos que están a cargo de este programa, Lorenzo Martínez Benítez, Liz Delfín y muchos más. Los mando un abrazo. Buenas tardes. A nombre del Gobierno del Estado de Puebla, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, deseándoles que pasen un excelente día.